Sean bienvenidos a este capítulo de Talento Habla. El día de hoy tenemos a una chica súper inteligente. Cada vez que juega demuestra su amor por el fútbol. Una atleta de alto rendimiento y además es una crack. El día de hoy, como lo vieron en el título, tenemos a Dafne Ejaime. Dafne, ¿cómo estás? Gracias por tu introducción. Súper bien, ¿y tú? Muy, muy, muy bien. Te damos la bienvenida a Tercer Tiempo. Primero queremos saber cómo era la Dafne de niña, la Dafne en la escuela. Bueno, yo era la típica carajita que llevaba al colegio los días normal tenis o ponerse los tenis de fútbol y entrase a jugar en los recreos, jugar fútbol. Yo, bueno, de chiquita que yo era muy, me gustaba la aventura, me gustaba todo tipo de deporte, lo que fuera al aire libre. Qué sé yo, te puedo decir que yo era una pequeña alma libre. ¿Cómo llega ese amor por el fútbol a la vida de Dafne? Bueno, realmente yo me copié de mi hermano mayor, quien él estaba en Bajor primero, y bueno, un día mi papá dijo, sí, que le quiero poner a usted, a mí y a mi gemela, a mi hermana gemela, en una clase de tarde, no sé qué elijan, y yo dije, bueno, fútbol. Ahí empecé en Bauer a los 8. Así muy casual empecé y nada, me enamoré. Realmente eso era lo mío. El fútbol enamora. Ahora, un país que no es futbolero, que bueno, me imagino que cuando empezaste a jugar era menos futbolero que ahora. ¿Fue difícil para una niña adaptarse a jugar al fútbol? Bueno, de hecho, mejor yo empecé, yo estaba en el grupo de los chiquititos, que yo era la única hembra. Sí, como tú dices, más en esos tiempos no había tanto fútbol femenino. En ese lado me ayudó porque, te digo, al yo entrenar con baloncito, yo me sentía muy retada y desarrollé muchas habilidades. Por ese lado, no sé, yo no me cohibía, o sea que no diría difícil como tal, sino me retaba, pero al final terminó siendo algo positivo. Y háblame de tu etapa en Newberry College. Tienes que dejar tu casa para poder estudiar y jugar al fútbol. ¿Cómo te sentías cuando ya te tenías que ir? Bueno, yo me acuerdo de ese tiempo, yo me sentía súper emocionada, porque yo estaba seteada. O sea, desde que yo empecé el bachillerato, yo le dije, papi, yo voy a buscar una beca y yo quiero estudiar en Estados Unidos, una beca de fútbol, quiero jugar en Estados Unidos. Y era como que, por más que sí, yo tenía muchos temores, como que, concha, la primera vez saliendo de mi casa, despegándome de mi gemela, como que eran una serie de cosas, pero yo estaba tan computada, tan seteada, que era más, o sea, la emoción superaba los miedos. Para ti, ¿qué en ese tiempo, qué fue lo más difícil de ser una estudiante atleta? Bueno, definitivamente el lado deportivo demandaba tiempo, lo cual yo tenía que tener mucho time management, como tenía que manejar mi tiempo bien, tenía que tener mucha organización, priorizar, a veces tenía que dejar de hacer cosas, porque si de clase, entonces en la tarde tenía práctica, entonces en la noche tocaba hacer la tarea, los proyectos, las cosas, como que uno tiene que ser inteligente y priorizar y organizar su tiempo. Cuando estás en Newberry es que llega, que ya empiezas a ver que te gusta el fútbol, que quieres ser ya futbolista, y recuerdas tu primera convocatoria a la selección, la primera vez que viniste, o sea, que fuiste a la selección. Y quizá no me acuerdo de la primera como tal, más o menos sí, fue para la, yo tenía 17 años, ya no entraba para la sub-17, sino para la sub-20. Me acuerdo de su tiempo, era ya en el proyecto Gol, y bueno, yo fui, creo que mi papá también me acompañó o algo, como era lejos y eso, yo un poco más vencida, pero yo me sentía como emocionada, tenía como miedo, como, ¿cómo va a ser? Y yo veía a Betsaida y las grandes, así, y era como, yo quiero, o sea, uno no las admiraba y eso, pero lo recuerdo con mucha emoción y un chin del temor que yo tenía, pero de emoción, que venía de emoción. ¿Qué significa para ti representar a tu país?
ponerte ese uniforme, el himno. Uf, de verdad que todo, porque mucha gente, yo creo que lo toma por sentado. Nosotros, claro, somos una isla, somos un país pequeño, pero ¿cuánta gente se da el lujo de poder competir internacionalmente? O sea, tú estás representando a muchísima gente, que por más que somos un país pequeño, estás representando a muchísima gente y haciendo literal, pateando una pelota, que es lo que te gusta. A mí, que me encanta eso, como que para mí, de verdad. Me hace sentir muy bien, me hace sentir muy bien que yo tengo el privilegio de hacerlo. Hablando de la selección, para ti, ¿qué te ha parecido este proceso que acaba de pasar con el profe Beni? Fue, de verdad, me sumó mucho como persona y como jugadora. Me ayudó a ver la importancia de los procesos. Fue un proceso que empezó julio del año pasado, todo en miras para lo que fue el pasado abril, que fue nuestro último partido de ese campeonato de CONCACAF. Toda la ventana FIFA que se celebraron, que fueron de parte del proceso de acoplamiento del equipo para ese torneo de CONCACAF. Pero eso mismo me ayudó a ver la importancia de los procesos y me sumó mucho como persona, toda la persona que yo llegué a conocer, toda mi compañera, y también en el ámbito del fútbol yo crecí técnica, tácticamente, de verdad que fue una experiencia que me sumó mucho. Hablando de Benny, tengo por aquí un videito de Benny hablando de ti sobre una entrevista que yo le hice. Sí, bueno, en el caso de Dafne, pues hemos tenido muchas conversaciones porque queríamos ver si ella estaba dispuesta a dar el paso a querer ser jugadora profesional, porque eso conlleva un sacrificio, obviamente, ¿no? Y gracias a Dios, pues ella sí que ha mostrado esa voluntad. Este invierno empezamos a mover su perfil, ¿no? Por Europa. Lo que pasa es que ha sido fastidiado porque post-COVID, pues los equipos están gastando menos. En Europa, en las ligas en las que una jugadora dominicana puede entrar y ser titular y tener minutos. Se ha gastado muy poco este invierno, entonces vamos a tener que esperar a verano. Yo espero que haciendo un buen papel en esta fase de clasificación se les abran más puertas. Pero Dafne es una jugadora que yo creo que puede dar el salto. Hay ligas en el mundo en el que ella tendría un perfil muy bueno. Además, ahora en la nueva posición de extremo, creo que aún encima rinde más y mejor. ¿Qué opinas de esto que dice el profe de ti? ¿Cómo va ese proceso de dar el salto al fútbol profesional? Bueno, sí, como él dice. Yo le había comentado hace varios meses esto de, mira, me he puesto en eso, como que la verdad me interesaría tener una experiencia fuera, fútbol profesional. Y justo como él dice, lo de haber jugado en este torneo me puso en un foco, evidentemente a todas nos puso en un foco, pero me dio, hay algo por ahí que yo tengo en medio de un proceso de algo de eso, de saltar a fútbol profesional, que todavía no se ha definido al 100, porque estoy esperando una confirmación y eso, pero sí, pasó como él lo dijo, ese torneo me puso en el foco y veremos si al final se da eso que tengo por ahí. Bueno, ya saben, nos vamos a entrar por tercer tiempo primero si Dafne ya se va al fútbol profesional de una vez por todas, ¿eh? Literal. Sí, literal. Dafne, ahora, como él dice, ¿cómo te sientes tú más cómoda, de extremo o de centro delantera, de nueve, más hacia la punta? Mira, yo tengo un sentimiento encontrado porque a mí me gustan los dos. Realmente yo jugué en la universidad más de 9, que me fue muy bien ahí, pero también me encuentro que me acoplo bien con la selección de extremo. Para mí, yo como tal no tengo preferencia entre los dos, porque siento que varía de acuerdo con qué equipo yo juegue. Yo diría que mi posición en ese sentido vendría siendo como yo sería versátil en ese sentido de con quién yo juegue. Pero sí, yo tengo un amorcito realmente por ese número 9, porque en la universidad tuve muy buenos momentos ahí. Pero como te dije, cualquiera de los dos realmente me acoplo a cualquiera de los dos. Dafne, viendo los últimos partidos, tu último partido como titular y capitana en la selección fue contra Islas Caimán. Luego contra Bermudas y Jamaica vas al banco de suplentes.
Se hablaba de que había algún roce, alguna ruptura con Benny. Yo conociendo a Benny, yo hablando con él fuera de cámara y todo esto, sé que no es así, pero ¿qué sentías tú que como jugadora que de un momento a otro ya dejabas de ser capitana y ibas al banco? Es difícil eso. No, no hubo ninguna ruptura con Benny. De hecho, nosotros hablamos de cuál era el plan para los partidos. Me imagino que ya él podrá comentar sobre eso. Yo siento que mi rol, el entrenador es quien decide cómo se va a jugar, quién va a jugar y cuál va a ser el plan de juego. Y yo como jugadora, o sea, que me comprometo con un equipo, yo debo de confiar en mi entrenador y en el plan que tenga. Y yo siento que mi rol de, no siento, yo sé que mi rol de capitana no se condiciona a si yo juego 90 minutos, si juego 2 minutos, si juego 60 minutos. Yo tengo el compromiso de que tengo que estar ahí para mi equipo, ya sea en la banca, adentro del juego. Yo creo que una característica de un líder es eso, que no, su liderazgo y apoyo no se condiciona al rol que le puedan dar de protagonismo o no protagonismo. Entonces, en ese sentido, yo tuve confianza en Ben y el rol que él me haya dado en ese último juego. ¿Qué tan difícil ha sido para ti seguir haciendo vida en el fútbol de acá? Un fútbol femenino que, estando claro, no le hacen mucho caso en cuanto a liga local, porque yo te veo jugando las diferentes ligas privadas que hay y marcas unos golazos que, bueno, si yo los contara. Pero no es igual como podría venir una Manu Lareo o una Lucía Marte que vienen de un fútbol profesional de España, de unas estructuras ya hechas, ¿no? Sí, no te miento que yo, bueno, ese año yo me mantuve, yo estaba jugando aquí, o sea, mientras no estábamos en concentración, yo jugaba aquí local, entonces sí habían cosas que me hubiera gustado, como que, bueno, aquí la competencia está, pero digo yo, más, que se jueguen más partidos, porque eso es lo que nos va a ayudar, que se jueguen más partidos constantemente, más oportunidades de practicar. Entonces yo en verdad me metía en lo que podía. Mira, yo he practicado con amigos varones en sus equipos, en cosas, yo me la buscaba para o sea, poder mantenerme. Yo sé que al final jugar fuera de mucho nivel era lo que me iba a mantener, pero yo con lo que tenía hacía lo mejor. Yo, o sea, trabajo tiempo completo con mi papá y yo por el lado del fútbol y de noche me iba a practicar, como que yo tenía mis deseos y tengo de que aquí haya más, digamos, más competencia o una competencia más organizada, pero yo no dejé que eso me detuviera. Y es admirable lo que tú haces y bueno, y lo que hacen las chicas del torneo local para poder mantenerse, porque como tú lo dices, sí hay una liga, hay una competición, pero se juegan partidos muy pocos. Y tú vas al estadio y lo primero que la gente ve es tu físico, y es un físico impresionante. Y seguirte manteniendo y sin una competencia como tal, full, full, full. Es un mérito muy grande para ti, ¿no? Gracias. En tu opinión como jugadora, ¿qué crees que nos faltó en Jamaica? Ahora que puedes ver lo sucedido, viendo un poco en retrospectiva, ¿qué crees que nos faltó? Sin meternos en los temas del vuelo y los viajes y en polémicas y en todo esto, que pudo haber afectado, pero ¿qué nos faltó esa pizca que tú dices, mira, nos pudo haber faltado esto? Bueno, al final. Bueno, hablando de la selección de Jamaica, yo pienso que Jamaica es una selección que tiene mucha experiencia. Han jugado muchísimo, como selección han jugado mucho más partidos importantes que nosotras. Importante diciendo contra equipos mejor rankeados. Yo pienso que al final del día algo que, en mi opinión, le pasa a más selecciones femeninas. No voy a hablar de la masculina porque no hablaré de la femenina y es terminar los partidos. Si tú ves el comienzo del juego contra la selección de Jamaica, ellas estaban asustadas, o sea, 1-0 para 1-1 como que estaban muy a la par, pero al final es lo de terminar el partido, terminar con la misma energía, que bueno, al final eso era lo que Benny estaba buscando, buscar
ya sea un onceno con cambios, que se mantenga el juego entero, la energía, que no le bajemos, pero al final, bueno, Jamaica se demostró que fue superior en ese sentido de terminar un partido, porque son una máquina, o sea, y la experiencia que tienen, los partidos que llevan acumulado, ya eso habló por sí solo. Dafne, ahora te voy a nombrar a tus compañeras de la selección, te voy a ir diciendo los nombres, y me vas a decir lo primero que te llegue a la cabeza, la primera palabra que te llegue a la cabeza. ¿Ok? Sí. Vale, Claudia Torres. Energía. Giovanna Dionisio. ¿Cómo te diría? No te digo como risa, sino que graciosa, graciosa. Gabriela Cuevas. Liderazgo. Brianny Reed. Graciosa. Nadia Colón. Muy astuta. Y no cuadro muy astuta. Jaslyn Oviedo. En el medio, habilidosa. Habilidosa. Winnivian Peralta. Uf, habilidosísima. Manuela Laredo. Tranquilidad. Vanessa Cara. Talento. Chispa. Alisa Oviedo. Goleadora. Lucía Marte. Uf. Todo. Energía, chispa. Carisma. Dafne Yaime. Fortaleza. Bien, 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 la superó, ¿eh? La superó y rápido. Bien, bien. Sí, bien, bien. Ahora viene, mira lo que viene ahora. Ahora viene la sección de reacción a redes. Esta parte es donde la producción del programa stalkea tus redes y va sacando alguna que otra fotico y tú nos vas a decir qué pasaba ahí, qué pasaba en ese momento, qué recuerdas de ese momento, ¿vale? Pero foto de lo que, o sea, de lo que sea. De lo que tú tengas ahí. Ay, empezó el miedo. No, tú puedes sacar lo que tú quieras porque esas redes son públicas. Vamos a ver, vamos a ver. Yo te voy a decir lo que estaba pasando. Exacto, lo que tú te recuerdes de ahí. Está bien. Ok, aquí vamos. ¿Qué pasaba ahí en esa foto? Ese era mi segundo año de universidad, que las cuatro sophomore nos estábamos tomando... la foto de inicio de año. Y agarramos como por separado y no la tomamos. Esa era una de mis primeras veces surfeando. Y yo en mi mente, no, mira, fue... No, no es fácil surfear. Yo se le doy mi respeto a la gente que surfea. Ay, mucho amor. Ese es mi papá y mi hermana. Ese fue un día que había una comida en mi casa. Eso fue... ¿En qué playa fue esa? Creo que en Playa Rincón. Nada, yo estaba ahí chileando. Tranquila de la vida. Ay, Panamá. De verdad, súper buena experiencia. Eso fue un día de Halloween. Esa era mi roommate, Kate, de los 4 años. Un día de Halloween que nos vestimos... carrot y stick. Esos son dos conceptos que era como un coro interno de la universidad, pero eso fue un día de Halloween de la universidad. Y eso fue antes de mi photoshoot, de mi sesión de fotos individual para mi tercer año de la universidad. Y ya ahí yo cogí al lado, estábamos viendo de qué pose íbamos a poner. Y yo dije, tómame una así, con los brazos cruzados, a ver qué tal. Y bien. St. Kitts and Nevis, esa foto me la tomó Carmen Cambiaso, me acuerdo. Que había salido de que el iPhone no sé qué, que se veía el fondo borroso. Y yo, mierda, qué chulo, yo me acuerdo de eso. Tienes tus redes estudiadas, ¿eh? Ah, pero claro. Dafne, sé que ahora estás jugando en Div7, ¿cómo te sientes en el equipo? ¿Cómo ves a las jugadoras? ¿Cómo sientes la liga local después de tu experiencia afuera? Que sé que en las universidades hay un nivel de exigencia muy grande y mucho talento. ¿Cómo ves ahora la liga de acá? Bueno, yo estoy, digamos que de préstamo en Santa Fe porque Div7 se quedó corto en el torneo y tú sabes que dan como una ventana de transferencia de a muchas jugadoras que se cambiaron de equipo.
en Santa Fe, que estoy ahora, me siento muy bien realmente. Yo estoy con jugadoras que, ya sea que hayan jugado conmigo en la selección, o que jugaron o están jugando para la sub-20 y hasta para la sub-17, como que realmente es un equipo que tiene nivel y me siento bien. ¿Tú estás consciente que estás jugando en la liga de acá y eres como el espejo o el ejemplo a seguir de muchas chicas que te ven, de muchas niñas? No es como que di que yo en mi día a día como estoy consciente, pero a veces sí me hago consciente de eso y en verdad me halaga mucho, me hace sentir muy bien. Porque yo me acuerdo de pequeña, si yo tenía alguna figura femenina que sea como mi ídolo en fútbol, como me acuerdo, qué sé yo, como la chispa que te causa eso y tú decís como, wow, quiero ser como ella. O realmente me hace sentir bien y ojalá que sí, que puedan copiar lo positivo. Dafne, ha llegado el momento que nadie que pasa por las entrevistas quiere que llegue. Ha llegado el momento de la pregunta comprometedora de este programa. Esta pregunta tiene dos opciones. Una, yo me la juego a que tú me la respondas, chilling, tranquilo, me la respondiste. Pero la otra, si tú decides no responderla, me voy a jugar contigo una camiseta de la selección. Si tú me dices, mira, no, no la voy a responder, te regalo una camiseta de la selección, o de Santa Fe o de donde tú quieras, firmada por ti. ¿Va? Puede ser una de mi universidad o algo así. De la que tú quieras, yo la voy a Ah, poner igualita con tu firma. bueno, Vale. está bien. Está La pregunta comprometedora para Dafne Liliana Jaime Fernández es la siguiente: de tus compañeras de la selección de estas últimas ventanas, para ti, ¿cuál es la que peor juega que no tiene que volver a la selección? No, pero eso tiene respuesta, yo no tengo que abstenerme. No hay, o sea, si se pasó por un proceso de selección, ahí no hay de selección para 20 o 22 jugadores que vayan, ahí no hay jugadora que Un no haya nombre, merecido no volver. que tú digas, no, esta no, un nombre. No, 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 es que no hay, es que de verdad no hay, la respuesta es que no hay. Dije que tan mala que no pueda volver, no hay. Dafne, Tú envíale eres un... malo, tú eres, o sea, eso vino como con malicia, fue. No, 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 no. Eso está hecho para que no le respondan, en realidad. No, dije que fue alguien te responde una cosa así. Como Dafne no nos dijo un nombre, no se mojó ahí a decirnos un nombrecito, voy a esperar esa camiseta, la voy a Ah, esperar pues yo te la firmada. tendré que dar porque no hay nombre. Dafne, envíale un mensaje, un saludo a las chicas y a todos los fanáticos que van a ver esta entrevista. ¿Qué les puedes decir para que nos sigan apoyando? Nada, un saludito, como tú dices. Y nada, aunque ya el torneo de la superior, de la sub-20, de la sub-17, como quien dice, ya pasaron, nada, seguimos trabajando y esperamos que para cuando volvamos, ahí esté el apoyo, el público y que estén pendientes, que creo que sí, que venimos con cosas buenas. Dafne, mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes que están viendo esta entrevista. No olviden suscribirse, que es la única forma que tienen para ayudarnos. Y nos vemos en la próxima entrevista.